Temor y zozobra se vivió en la tarde del pasado viernes 21 de junio en el municipio de Tabinango, en el sector de Puerto Remolino, en inmediaciones de la subestación de policía, tras la detonación de un artefacto explosivo que se encontraba dentro de un vehículo, lo que generó caos en la zona. Pues acá tengo a mi hermana aquí en el Hospital San Pedro. Ella estaba en ese momento, estaba ahí en el consultorio al frente de la estación de policía de Remolino. Estaba ahí afuera en el momento que pasó el hecho del carro bomba, y pues ya cuando ya yo escuché la explosión que estaba a una cuadra ahí en mi casa, que fue muy fuerte, ya salí a ver, y pues ahí estaba mi hermana y todas las personas ahí. Unas personas estaban gravemente afectadas por esta situación, y el caos que se vivió ahí en el momento, y por las esquirlas. Y comenta pues mi hermana de que cuadraron ahí al frente de la policía una camioneta que estaba con explosivos, pues, y la camioneta estuvo varios tiempos ahí parqueada en ese lugar, y pues ya la señora que falleció ahí, ella comentaba que se le había dicho al esposo de que muevan esos carros, porque pues ya era mucho tiempo ahí. El acto le fue atribuido presuntamente a alias Mata, integrante del Frente Franco Benavides, que opera en la zona, por lo que las autoridades ofrecen hasta 50 millones de pesos de recompensa a quien brinde información sobre su paradero. Estamos evaluando la situación en la cual por esta acción terrorista perpetrada por el Frente Franco Benavides, alias Mata, que es el que estamos nosotros en este momento buscando directamente, se produce la muerte que lamentamos nosotros de un uniformado de la policía, además de dos personas de la comunidad acá del sector de Remolinos, además de la afectación que ustedes observan a todo el comercio. Avanzamos en las investigaciones, ya tenemos acá los refuerzos por parte de la policía y tenemos claridad que exactamente van a ofrecerse 50 millones de pesos de recompensa en este momento por alias Mata, pero también recordamos los 500 que hay por alias Iván Mordisco, su perpetrado, Estado Mayor Central, Frente Franco Benavides. La detonación del explosivo dejó 3 personas sin vida y 2 heridos. 8 de ellos están siendo atendidos en la Fundación Hospital San Pedro en Pasto. 2 ya han sido dados de alta y 1 se encuentra en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos. El paciente que se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos tiene un trauma craneoencefálico severo que obligó su intubación orotraqueal y apenas ingresó. Tiene trauma en extremidades bastante graves. El paciente que tenemos monitorizado en sala de reanimación, aunque está estable hemodinámicamente, precisa monitorización continua y va a ser llevado a una laparoscopia diagnóstica por una herida que ingresó en región dorsal por una esquirla y que se alojó en la región esplácnica, y pues está siendo llevado a cirugía en este momento. Los otros 4 pacientes básicamente tienen heridas por esquirlas en sus extremidades y tienen pendientes 2 de ellos procedimientos quirúrgicos por cirugía plástica. Uno de ellos tiene un trauma acústico que está siendo valorado en este momento por el otorrino.